mormones, conozco ¿Me el veo? Testigo de Jehová. Sí, bien, bueno, seguimos en Salvando la Navidad, capítulo 28, y estoy con mi amiga Alma, que está por allá, ahí está mi hermana Magali, y acá está Miguel. Y bueno, pierna. Y roca cortada, ¿no? Claro, y esta es mi amiga, mi hermana Magali, y yo digo, ¿no? Saco un poco acá el andador. Están todos como en hilera, como quien está en el banco, pronto para ser llamado por el entrenador de fútbol. Somos los tres chiflados. Para entrar a la cancha. Somos los tres chiflados. Conversando de la vida y sacó el tema de un séptimo cielo. Acá este hombre, no sé qué me está diciendo. Es una casa de cita de... Que no conozco. ¿Ah, sí? Bueno, no le hagamos todo publicidad. Todo el mundo dice que no lo conoce y todo el mundo ha ido, no sé. No hagamos... ¿Quién es que miente? Dios, por favor. No hagamos publicidad, no paga, por favor. Ojalá venga algún comercial algún día. Por ahora estamos todos así, con los bolsillos yo vacíos. Yo esas casas pedorras no conozco. Bueno, está no sé. Está ubicado en la calle no sé. Robinson, casi centenario. Sí, ¿sabes? Si no conoces. Que es la más Antonio la Rañada, ¿no? Pero podés pasar caminando, ¿no? Puedes caminando, sí. Ahora puedes venir también en taxi. Yo siempre respeté mi persona, así que yo no voy a ir a un Miguel, ¿qué estás haciendo en este lugar? Nada, vine a vender publicidad. Ya está. Pero te acompaña una chica muy bonita. Ella también vino a vender publicidad conmigo, a ver si vendemos los dos. ¿Cómo estás? Magali. Le dicen Kelly por el Raquel que no le gusta. Ella es mi hermana Magali. Ahí está Magali. Están todos desmemoriados. A nuestra madre se le ocurrió Magali y Raquel. Qué asco. Sí, Magali, sí. Magali y Raquel. ¿Por qué otra se llama Magali? Me llaman Magali en la feria. Ah, también me llaman Carmen. ¿Sabes una cosa? Alma es peluquera, Miguel. Alma es peluquera. Pero no sé si contigo te puede hacer un peinado exótico. Sí, puede. ¿Puede? Sí, pero yo ya me olvidé de la foto. ¿Sabés que hay corte de pelo que en la nuca, en la parte de atrás, te ponen una cara de alguien? Ah, sí, se cortan el pelo y... Sí, hacen dibujitos. Con el pelo que se te asoma, acá rapado. Los cubanos, ¿sí? Claro, rapado y te hacen ponerle un cocodrilo. Sí. Horrible. Sí, yo no me hago eso ni a palo. Cuestión de mirarse en el espejo si te gusta. No me hago, ni muerta me hago eso. ¿Por qué? ¿Cómo? Claro. ¿No te gusta el peinado? Vos tenés que hacerte un lindo peinado, no sé. Pero yo me hago, planchito. Le para la barba y así, parecido, ¿no? Ah, por los lentes rosados me dice mal. Seguro. Vos tenés, ya sos barrio, tenés los lentes los tenés. Y 20 kilos menos peinado, ¿no? Y vamos arriba. 20 kilos menos ya está. Un primer plano para estas bellezas. Ay, Miguel, perdón, enfoqué mal. No, por favor. Hay mucho sol, pero eso me... terminé. Estos son para que mirar cosas bonitas, ¿no? Usted va, sale afuera y mira este... Todos te lo envidian, esos lentes. Todos. Seguro. Lo envidian. Usted ve a una persona bonita, que sea femenina, porque a mí masculino no me gusta. Bien aclarado. Y entonces yo, este... Muy bien. Parece un paraguas para los lentes. A veces sí. Cuando llueve, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y tengo el gorro en la mochila. Así que cuando te rezongan, te pones los lentes, porque llueve. No se me ven los ojos. Que tenía o cuando me sistema, caliento y eso, mire. Soy un tano. Y está la mochila de cómo era el loco este de... Que llevaba la mochila, el chino. Kung Fu. El Kung Fu. El otro que iba a comer, el chino. Chucky Chan. Míralo, ahí lo tenemos ahí. Sí, que era un infeliz. El infeliz. Kung Fu, por eso, Kung Fu. El infeliz ahí. Ese mismo. ¿Quién? David Carradine. David Carradine, sí. ¿Se acuerda que iba con la mochilita atrás? Sí. Cara de. Desgraciado. Masturbador ahí. Cualquiera. Le colgaba una. Nah. Por favor. Sí. Qué cosa bárbara. Estos muchachos. Era bravo. Este muchacho loco. Como dice
empáticamente, como te acordás que decían, ¿qué decía este muchacho loco? Ah, Mario Suárez, ¿no era el de cómo era? Muchacho loco, era Mario Suárez, ¿no era? El argentino. Vino a la Argentina. ¿Qué hacía esto, la verdad? Eran otros tiempos, como diciendo, ¿qué cosa es lo que hace este muchacho? En 1963, ¿no? ¿Vos? Clase 63. Clase 63. Las mujeres nunca se sabe qué clases son, porque nunca quieren admitir. ¿Cuántos años tienen, no? Porque clase A. No, fíjate que... No, clase A no, clase el número. ¿En qué año nació? Yo digo cuánto. Acá son todos italianos, descendencia italiana. Sí, sí. O sea, Piano, Conte... Todos contra mí. Rocca Tagliata. Somos todos italianos. Rocca Tagliata. ¿Qué vos querías decir? Rocca Tagliata, Conti y Piano. Jugador de fútbol. Conti, ahí está, como un jugador de fútbol. ¿De qué cuadro sos, Alma? Yo soy de la Juventus. De Peñarol. Nacional. 2-2. Peñarol y Nacional 2-2. En Italia y de la Juventus. Hay empate. Y de la Juve. O sea, está bien, quedó un silencio ahí extraño. ¿En cuál estaba Bruno Conti? En la Roma, pero era de Italia. Bruno Conti era el jugador de la Roma. Es que está vestido de rojo. Después hay otros romanos que son de la Lazio, que son de celeste. No, pero yo viene a ser como Nacional de Peñarol, ¿no? ¿De qué celeste? Italia. ¿De qué celeste, Miguel? Aclará, porque celeste y en cuatro. Con el tema de celeste acá hay un quilombo bárbaro, aclara. Romina Celeste no, no hablemos que... No. Es una señorita señorita. No se puede hablar de ese tema. No se puede hablar de ese tema. Está prohibido acá en... Celeste de hablar, una... pues si no empieza el quilombo, entonces mejor no. Celeste tenía una empleada en mi casa cuando... El Pato Celeste, ¿no? ¿Te acordás de Celeste? ¿Usted dice Pato Celeste? No, señor director. Pues por eso dije, ¿de qué Celeste? Si era el Pato Celeste, a eso me refería yo. Yo digo, camiseta celeste era Lazio, y camisa roja es la Roma. Ah, el Torino en vez más fuerte, es un granata, es un rojo muy fuerte, ¿no? Que el antagonista de la Juventus, que son de Turín. Tiene sueño, señora Magalí, sí. Mi hermana. Escúcheme un tema de actualidad para tratar aquí, señorita, en Salvando. Que yo no tengo novio. Bueno, señorita, está bien, pensé que el musculoso te había atrapado. Bueno, a ver, un tema de actualidad. Joven, usted está bien, puede confesar más tranquilo. Es cuando no dan pelota, no me dan pelota para nada. Hablo de algo y soy un cero a la izquierda. Qué cosa bárbara. Bueno, me van a escuchar o no, porque parezco un cero a la izquierda. Bueno, tuve novio, pues me casé, me divorcié. Un tema de actualidad, quería la opinión de un tema actual y preocupante del mundo del trabajo. Para agosto del 2024 en Estados Unidos, todos los taxis van a ser robot, robotaxi, hecho por Elon Musk. Y en Uruguay llega el año que viene, el 50% va a ser robotizado. Magalí nunca presta atención, así lo hacía también en la escuela, en el liceo, siempre distraída. Bueno, ¿qué piensan sobre eso? Y te llevan para otro lado. Alguno puede ser que te lleve para otro lado. Ah, yo preferiría un robot sexual. Hoy te llevo para otro lado. ¿Y qué sexo es robot en taxi? ¿Masculino o femenino? Robo taxi sexual. ¿Cómo era? Ah, taxi boy. Robo taxi boy. Chimbegüencha. ¿Quién? Sí, yo fui un momento taxi boy. Me pagaban bien, poquito. No se ría. Siempre hay una vieja que quiere. Que le toque. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios mío, por favor, por favor. Uno se puede morir de reírse tanto. No, no. ¿Qué tal en el supermercado? ¿Qué tal? Mire que. No sabes. Yo cuando le digo las medidas, más de uno dice: ¿qué estás mirando? ¿En serio? ¿Esa medida? Yo, pero un momentito, hay que tomar de tal lado a tal lado. No como ustedes piensan, no, no.
Esto internamente. Es una profesión muy usada, ¿viste? Ah, cuando dicen, sí, hasta los políticos, que dicen, vamos a tomar medidas en cuanto a este tema. Bueno, ahí mismo llaman a los taxis. Medidas a tomar. Medidas a tomar. Cualquier divague. Bueno, estamos, no, hablemos de algo muy bueno. Salvando la Navidad. ¿Están ahorrando para tener plata para esta Navidad que se viene en este 2024? Estamos en mayo. ¿Eh? ¿Una qué? El 3 de mayo. A ver, voy para Alma. ¿En mayo de 2024? A ver, sí. 5 meses ya han pasado de este año. Se va volando el año. ¿Qué dijiste, Alma? Yo dije ahora que no, yo ya tengo unas aceitunas. Pero está así. ¿Unas qué? Unas aceitunas para la Navidad. ¿Dónde está? ¿Vos tenés la de tu esposo? No. ¿Tu marido? Las aceitunas. No se tape la boca, Callate, vos. Estamos hot, estamos hot. Menos mal que no quiere cambiar las aceitunas, menos mal, yo estaba pasando. Bueno, vos tenés las aceitunas de tu pareja, ahí va, pero hay que conseguir pan dulce. ¿De a poco? Ay, yo no tengo una aceituna, pan dulce sí. Guardado, no. Yo no quiero saber más nada con el pan dulce, quedé empachado. Este fue el año que más pan dulce comí. Qué carita de pícara que tiene Magalí, ¿eh? ¿Viste? Cuando, si no sabe qué. Eso está pensando. Acá tiene tomates ella. Los vientos, tomate los vientos. Tomate, no, le decís, vamos a laburar. Vamos a laburar, tomate los vientos. Tomate pelita, no sé qué tomate hay, pero hay tomate ahí. Y los ojitos le vuelan, le dicen, no para acá, no para allá, ¿viste? Y estará pensando, pa, ¿y aquel? Y no. Yo tuve novio. ¿Yo? La verdad, ¿qué tiene que ver? Mi abuelita comprometió. ¿Qué tiene que ver con el tema del ahorro para tener las cosas para salvar la Navidad? El bueno, año. También un cuerpo te salva. Sí, el año pasado la estuvimos luchando mucho con mi hermana para llegar a tener todo y al final logramos. Me gustaron los chirimbolos. Algo, ¿eh? Me gustaron los chirimbolos. ¿Ah, sí? Los quisimos casino. Yo conseguí. Sí, yo los hice. De goma iba, los tuve que hacer. Los chirimbolos. Yo entendí otra cosa. Sí, usted entiende todo mal. ¿Cómo decía aquel, la verdad? Y ni frum ni shaggy, ¿te acordás? Ni frum ni shaggy. ¿Cómo era? Así que la nena suya. ¡Ah! Trabaja de noche. Pero si es una nena. Estamos mezclando todo, ¿viste? Pero si es una nena. Yo estoy mirando el capítulo anterior que lo tengo acá en pantalla, a ver si lo puedo mostrar. Allá, ahí estamos en la tele. A mi viejo le encantó. En el capítulo anterior. Ustedes recuerden que a mí, en la mayoría de las veces, no me dan pelota. Pero igual, Salvando la Navidad, capítulo 28. Y vamos por el 29. Ahora la seguimos con todo, ¿eh? Con muchos amigos para disfrutar de esta serie tan linda. Ahí están los tres mosqueteros. También decían, por camiseta. Y el grandote loco decía, ah, así que su hija trabaja de noche, ah, y él acompaña al patrón a la casa, ah, y se le abrieron los ojos grandotes, no sé, así que ni fun ni DJ, ¿no? Ah, mirá vos. Esas decían en casa, ni fun ni DJ, pero por camiseta. Y ahora el loco le pegaba un terrible manazo, y era grandote, loco, y el otro era una bufanda y que hablaba todo. Sí, que el loco era muy intelectual, era. Hablaba todo. Vos sos más cosas. Grande que yo, por eso sabes. Bueno, a ver, ¿comemos o no comemos? ¿Almorzamos o no? Hay que ir allá al. En bicho, bicho, yo me convertí. Cocodrilo soy. Bueno, hasta ahí hay que ir. Te dejamos cantar solo. No. Yo más allá, que ir a un mayorista. Más allá de meterme en la computadora y hacer Somos Revolución. Bueno, para el hacer plata para la silla Navidad. De no canto. ¿Eh? Para hacer plata para el Navidad. Tenemos que ir a la mayorista. Al mayorista compramos, revendemos. Pero es lo que estoy, diciendo. Esta serie hay que no decimos la mayorista, ¿no? No, que pague. Que pague. Nuestro laburo vale. Es una persona conocida.
¿Con qué? ¿Sonó? ¿Sabés cómo sonó? Es una persona, yo escuché conocida, conocida. Yo hablo muy rápido, señor YouTube. No, estás quemando a la gente. No, capaz, nunca se sabe. Hay que tener cuidado. ¿Es conocida la persona? Sí, sí, sí. ¿Públicamente? Sí, sí. ¿De qué? Vive cerca, a ver, ¿qué? En la zona. Iba a preguntar algo. No, bueno. Fuera de las cámaras, seguramente. Fuera de esta cámara que los convierte en exitosos, ¿eh? Es cerca del hipódromo, cerca de... ¿Para en una esquina? No. Tira caballos, tiene un aras, varias aras. Bueno, sí, cuida caballos. Donde están muchas yeguas. El padrino. Muchas yeguas en la vuelta. No se veían, mentira.